noches, pero muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Carrilado Sin Control. Volvieron las incorporaciones. ¿Cómo le va, Turco, querido Muñeco, amigo mío? ¿Cómo anda? Bien, tanto bien. Tiempo. Mucho tiempo. ¿Cómo lo extrañé? Sí, me imagino, pero estuvo bien acompañado. No, por supuesto. Estuvo gracias, con mi amigo. Gracias a usted. El Cocayo. Gracias a usted tuvimos un programón. Pero más vale. ¿Hace cuánto que Chiqui Pérez, Cocayo. Sí. Saque la cuenta. ¿Hace cuánto que usted lo conoce? Y lo conozco de cuando tenía pelo. Claro. Hace 40 años. Y cuántos 40 años. 40 años más o menos. Qué bárbaro. ¿Tenía pelo? ¿Tenía rulos? ¿Por qué se ríe John? Cocayo era como yo. Johnny, ¿por qué se ríe? Porque hace mucho que lo conoce el Cocayo y tenía los rulos como yo. El Cocayo iba, fue uno de los primeros clientes de Raulo Román con claro, el, los rulos. Es verdad, es verdad. Sí. Los años que tiene Raulo. Sí, ¿no? Sí. El Cocayo pasó de ir al peluquero a pasar al lustrabota. ¿Qué le No. Bueno, Carla, ¿cómo se ahorra esos pesos? Muy bien, Marce. Muy bien. Se la ve muy bien. Muy bien pinchada. Mandamos un saludo a Mari B oficial. Siempre me visten con cosas todas bordadas a mano, trabajadas, un trabajo de locos, ¿no? Y al tono, ¿eh? Y al tono. ¿Le trajeron los criollitos que le habían prometido? Sí, por supuesto. Ah, bueno, menos mal. Por siempre llegó tarde. ¿Después los baja los criollos? Sí. Sí, bueno, sí, hay que bajar. Algunos los comemos y después no los bajamos. Sí. Claro, bueno. Es, a usted lo quiero ver en la pileta, porque voy, no lo voy, veo. Voy. ¿En la pileta? ¿Qué? Sí. ¿Pero qué va a pasar el entrenamiento? ¿Qué sí, hace? Entrena. Yo voy a pasar el barrio fondo en la pileta. Anda buscando bagre. No. Bueno, che, quiero agradecer. No, esto se está descontrolando. Se está descarrilando. Quiero agradecer a Agustino Cuervo que me viste y a Balboa, por supuesto, los pantalones, las zapatillas. Son un fenómeno. Pero bueno, se viene el Día de la Madre. Mamá. ¿Eh? Y seguramente ustedes que. Sigue siendo el Día de la Madre, ¿no? Sí, sí. No, porque viste que cambió todo. El 12 a de octubre nombres. Le cambiaron el nombre. El Día del Niño es ahora el mes de las infancias. Día de la Madre no se toma. Sí. Y me parece muy bien. Bueno. ¿Tiene alguna anécdota usted con su madre? Con mi. Que arranque el Coto, que es muy bueno. No. ¿Qué Coto? Si Coto no está en el piso. Está Johnny. Que arranque Johnny. Johnny. Yo de mi mamá aprendí a cocinar a temprana edad. Tenía 11 años y ya. Ella, mi mamá, trabajaba, era docente. Sí. Entonces, para ganar... No me diga que se levantaba para las 12. Ganar unos ingresos más o menos aceptables y poder ayudar a mantener un hogar, el docente tiene que trabajar todo el día. Tres colegios. Ella trabajaba en un colegio en la mañana, venía, comía, iba a otro colegio en la siesta, venía a la tarde, se cambiaba y iba a un colegio en la noche. Entonces, ella dejó... Yo la tenía que esperar con mi hermana, la esperaba con el almuerzo casi hecho. Ajá. Para que. Y ahí aprendí a cocinar de temprana edad, así que cuando me vine a estudiar a Córdoba, para mí cocinar era una cosa de todos los días. Así que entre tantas cosas que me enseñó mi mamá, me enseñó a cocinar de todo. Así que yo de hambre no me voy a morir. Bueno. Encima lo tenemos los amigos de Pizzería Don Luis que me engordan. ¿Cómo estamos? Así que esos son los mejores recuerdos que tengo de mi mamá. Me enseñó a estar en la parte donde se hace todo con amor, que es la cocina. Porque yo cocino con amor. Bien Coto, ¿eh? Hasta bien. El ingrediente más simple, si uno le pone amor, se transforma en un hermoso menú. Bueno. No es el caso mío. Contame, sí, no es tu caso. Tal cual. Por supuesto que a mí no me enseñaron a cocinar. ¿Qué te decía tu mamá? No puedo hacer con amor. Sí. Mi mamá me decía que yo tenía que mentir, porque siempre fui una chica muy buena. Ustedes se ríen, pero es verdad. Sí. Ella estudiaba, se recibió de abogada, ya teniéndome a mí y a mi hermana. Entonces nosotras, no sé, leíamos libros, ella podía estudiar, nunca molestamos. Y siempre me decía que tenía que mentir. Y yo le decía, ¿para qué te voy a mentir si te digo la verdad y vos me dejás hacer lo que yo quiera? No, dice, algún día tenés que hacerte la chupina en el colegio. Y le digo, pero prefiero quedarme durmiendo. ¿Para qué voy a ir y dar vueltas por todos lados? O fumar escondida. No, yo no hacía nada de eso. Después sí, la vida me fue llevando y fui aprendiendo. Pero de chica no. Y bueno, sí, me dio mucho amor, muchísimo amor. Además, mi papá se murió cuando yo era chica, entonces tenía dos mamás. Mi mamá y mi abuela materna, digamos. Así que a mi mamá le decía mamá y a mi abuela le decía mami. Así que bueno. Un orgullo haber tenido esta mamá y bueno, y todo lo que soy ahora también es un 50% de ella. Bien, hay que recordarla bien, hay que recordarla por eso, por lo que nos enseñaron. ¿A vos, Guille, te enseñaron algo? Sí. Sí, no, bueno.
Todo no se puede, ¿no? Uno, es un montón todo. Bueno, ¿Turco? No, simplemente escuchándolo a John y a Carlita. Yo a mi mamá la perdí hace, en el 2016. No lo puedo superar, sí. Así que me embarga la emoción. Más que anécdota, que tengo muchas, prefiero decirte que fue la persona más importante de mi vida y no lo voy a olvidar nunca. Bien, bien. Vamos a dar un aplauso al Turco, que se emocionó. Uy, qué mal que me dejaste entrar, Por eso no quería. Me cortaste la entrada. Es que es jodido, es jodido. Lo que pasa es que las madres calman. Con una palabra te calman, con una caricia, un beso, un abrazo, te dan paz, sabiduría. Irreemplazable. Sabiendo que están, sabiendo que están ahí, que las tenemos. Y bueno, y ahora que no las tenemos, las recordamos con una oración. Pero yo, por ahí, al dormir, le pido que me visite en sueño y me visita. Sí. ¿En serio? Sí, ¿aparece? Sí. A mí me visita siempre. A mí me visita siempre. Bueno, muy seguido. ¿Vos la sentís? Aprovecha. Sí. Disfrútala. Sí. Y si me decís qué me quedó de cuando era chico, la disciplina. A mí me daban todos los días. Yo cobraba todos los días. Sí. No sé, pero era muy moquero. Claro. O sea, me decían, no hagas esto. Era, no, era. ¿Qué? Era. La madre de Grandinetti le decía, ¿en qué número termina tu DNI? En 5, hoy cobrar. No, sí, era así. No. Yo entraba y me sacudían y me decían, ¿qué pasó? ¿Qué hice? No, por la duda, por lo que vas a hacer era. ¿A cuenta? Sí, es más, te digo, rapidito. Repetí el segundo año y fui, me anoté de vuelta y dije que había pasado. A los 6 meses mi vieja va a registrar la firma. Dice, Grandinetti está en tercero. No, Grandinetti no está en tercero. Está en segundo. Está en segundo. No, mi hijo está en tercero, mi hijo pasó. Imagínate la vergüenza en ese momento. Bueno, me agarró el preceptor y dice, che, tu mamá vino a firmar. Obviamente le dijiste que estoy en tercero. No, le dije que estabas en segundo. No, esas 5 cuadras hasta mi casa creo que fueron las más largas de la historia. Eternas. Che, pero menos mal que te disciplino. Sí. No, lo que habrá sido antes. Claro. Cuando entré en mi casa sentí como que el hombre araña o la mujer araña se me venía encima. Que era grandota mi vieja y mi viejo más grandote. Y yo le pedí a mi viejo, por favor, que me la sacara de encima. Porque me estaban dando, claro. Te digo. Pero sí, aprendí disciplina. Lo que no, nunca pude hacer que ella mintiera por mí. Yo sí mentía, pero ella, yo le decía, mami, no mientas. Decí que no estoy. Decía, no, yo no puedo mentir. Y me venía a buscar alguien y decía, mirá, yo no lo vi, pero sé que anda por acá. No, era una cosa. Pero bueno, es una anécdota y la recuerdo todos los días. La verdad que todos los días. Y creo que ustedes también. Así que bueno. Son de las viejas, ¿eh? Sí. Más de las viejas que de los viejos. No sé si les pasa. A mí también. Sí. Más a mí también. Sí, más vínculo con la mamá. Los varones somos más pegados a la madre, ¿no? Sí. Lo que pasa es que la madre, por lo general, pasa más tiempo con los hijos. Sí. Antes. Sí. Ahora la mamá también trabaja. Sí. Yo cobraba más de los dos. Se divide. Pero cobraba parejo. Pero bueno, es un lindo recuerdo. ¿Qué me querés decir? ¿Que estás ahí como loco? ¿Cómo loca estás? Hoy. ¿Cómo? No hubo mejora. Claro. Perdón, hoy soy un muchacho muy disciplinado. Sí. Si alguno tiene algo que decir, que lo diga ahora o cache para siempre. Shut up. ¿Cómo? No. Y además, el ojo clínico que tenían, la percepción, la intuición, ese amigo no me gusta, este tener cuidado. Anda en algo raro. Sí, ¿cómo sabían? Todos sabían. Es más, no te junté con ese porque vas a caer en NACA. Y caías en NACA. Era una cosa de loco. Es verdad. Tu amigo ya salió, ¿eh? Pero aparte lo hacía porque te quería. Entonces no te podía enojar un ratito, pero ¿cuánto te puede enojar con tu vieja? No. Pero ese instinto de madre que le decía. Sí. Nunca, es más, yo le decía cosas a mi viejo, me animaba a decirle cosas a mi viejo, que era así más grandote que vos, pero porque si se la decía a mi vieja, le tenía terror más a mi vieja que a mi viejo. Y sí, o sea, porque era la que me disciplinaba. O sea, en estas épocas por ahí, que para todo necesitaba un psicólogo, en esa época era el sintólogo, ¿no? Con la chancleta. Y decirlo ahora suena duro porque, bueno, está mal todo tipo de violencia, está mal. Pero nosotros con un varillazo, ¿no? ¿Cómo? ¿Una mirada? No, ¿qué mirada? Ojalá hubiese sido una mirada. Bueno, la chancleta. A mí no me daban tanto. Yo tenía el catálogo de. Era una cámara de tortura eso. La chancleta, el cinto. La varilla. La varilla era. Sí. Una maderita, lo que había cerca. No. Era. La varilla. Y te pegaba hasta por la duda. No, una percha. Hasta por la duda. Un día con el cable de la plancha. ¡Ah, dale! No.
Creo que corrí una maratón de 10 cuadras para escaparme, para no volver, ¿no? Y después volví a la noche cuando estaba ¿Y por qué extrañamos tanto eso? No sé por qué. Agarro la nostalgia de eso. Pero bueno, agarro. Bueno, hoy tenemos un programa, tenemos invitados. Nada. Un día... No, el cocayo ya estuvo. Es amigo tuyo, va a venir. Va a venir más gracias a vos, es amigo mío. Me pegaba junto a la Bueno, nos vamos un corte, nos vamos. Se estrenó el video de mi amigo Gabriel Polidoro. Muy bien. ¿Qué pasa, Turco? Por fin, muy bien, qué grande, Gaby. Un fenómeno. Eso es una buena madre, ¿ves? ¿Vos sabés que estrenó un tema que está pegando en las redes como loco? Sí. Y te digo, él la pasó más bien que todos. ¿Sí? ¿Sabés cómo llamaron? ¿Contaron algo? ¿Sabés cómo llamaron? ¿Te contaron qué? Es más, creo que hay una compañera nuestra, no voy a decir quién, que se anotó para el próximo casting. Ah, mirá vos. Sí. Para el video. ¿Quiere ir? Ah, qué bueno. Sí. Bueno, ¿sabés cómo se llama el tema? ¿Cómo? ¿Por qué no puedo? No sé si a ustedes lo... No. A la compañía no le interesó. Pero bueno, nos vamos a un corte con Gabriel Polidoro, ¿por qué no puedo? Mirá. Fuera de control. Segundo bloque del programa Descarnado sin Control. Yo te diría que es... Hoy está Descarrilado sin Control, bravísimo, porque arranca un segundo bloque. Che, lo quiero felicitar a mi amigo Gabriel Polidoro. Muy bien. Está explotando este tema en las redes. Qué videazo, ¿eh? Sí, sí. Y próximo tema, estamos convocados Carla y yo, les cuento, les anticipo, para el próximo video que va a ser Se Descarrila Todo. El próximo video, sí, lo está escribiendo Gabriel. Así que le mandamos un saludo grande. Bueno, estoy con Gustavo Peralta, miembro de la Comisión Directiva de la CAP. Y a Febic, y empresario mayorista de turismo. Fuerte el aplauso para él. Gracias. Bravo. Bienvenido. Y Román Huésped, director de Centros Deportivos de la Municipalidad de Córdoba. Funcionario de la Municipalidad de Córdoba. Funcionario. Bienvenido, Román. Permiso. ¿Cómo le va, Grandinetti? Sí, soy yo otra vez, interrumpiendo en esta señal. Permítame en este momento, en esta oportunidad, saludar a mi queridísimo Román Huésped. Sí, señores, fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso para nuestro querido invitado, el señor director de los Centros Deportivos Municipales de nuestra hermosa y prestigiosa ciudad. Sí, señor, fuerte el aplauso. Sí, señor. Muy bien, mi querido Román, en esta oportunidad quiero aprovechar para saludarlo y para decirle que lo vaya mirando físicamente a Grandinetti, que lo mire físicamente el resto del panel, porque seguramente algo le voy a preguntar al final respecto a esto. Así que, mientras yo hablo, usted preste atención. Quiero felicitarlo por la organización que se está llevando de manera impecable en relación a la próxima maratón que se va a realizar en nuestra ciudad, que me gustaría que usted nos cuente algunos detalles. Sí. Cuéntenos, porque por lo visto habría muchos interesados en el programa para realizar algún tipo de participación, porque como veo la cosa y como le pedí que prestara atención, no creo que ninguno de los que están ahí le entre una remera. No. Más bien, me parece que van a estar teniendo la cintita. Pero espere, Grandinetti, espere, no me saque, porque además le quiero preguntar, mi querido Román, ¿cómo es el tema de que me entere que usted es un gran jugador de ajedrez? Sí, y aunque usted sea un poquito humilde, me han contado de buena fuente que juega muy, pero muy bien. Y hablando de ajedrez, no sé qué opina usted. Yo diría que teniendo en cuenta el enroque, un movimiento muy característico del ajedrez, ¿por qué no se queda usted conduciendo y lo corre a Grandinetti, que la verdad deja mucho que decir? Sácalo. Ya derrapó. Fuera. Qué bárbaro, este pibe, loco. No sabemos qué bárbaro. Venía bien. Lo que me quedó de todo lo que te dijo, lo de la maratón lo vamos a hablar en el próximo bloque. Bien. Pero lo que me quedó de todo lo que te dijo es que hay un par de jugadores acá que no le va a entrar la remera para el maratón, que te fijes bien, acá en el panel. Le tengo fe a todos. Qué tipo humilde. Vamos con Pechera, digamos. Y si no, lo ponía a cortar la cintita, los dos, como dijo él. ¿Viste? Sabe mucho de maratón y no sabe que se corre con Pechera, ¿viste? Claro. Mucho de maratón. No, muy clara. Mira, Turco, tiene razón, Marcelo. Se corre con remera, pero nosotros en esta ocasión hay una categoría, que es la de 5 kilómetros, la participativa, que va con Pechera. Así que ya de arranque podemos participar todos. Yo incluido. Podemos participar.
No, bueno, quería, me quedé con lo que estabas diciendo recién, Turco. De los métodos de tortura y te faltó uno. No. ¿Cuál? Te faltó el vasazo de agua a la mañana para descartarlo. No. O el sifonazo, digamos, sifonazo también. ¡La madre! Y en esa época que no había gomina, había gomina pero era cara, te peinaban con limón. Claro, te caía el limón en los ojos. No. Sí. Estaba todo el día después. No sé, pará. No sé de qué clase son estos. O sea, a mí no me pasó. Lo del limón, te juro por Dios que nunca me pasó. No, sí. ¿O no, Robin? Sí. Claro, sí. Sí, con la pepita. Te peinaba, sí. No, cómo pegó el tema. La chica con el limón se peinaba en el copo cuando se usaba el copo en los bolitos, claro. Y cuando eras más chico decidían tu corte de pelo también, ¿o no? Tomá, pero no te peinaba una opción directamente. ¿Cómo te cortabas? Sí. Bueno. Corte pelela. Che, bueno, tenemos un programa bravo, se va a hablar. Bueno, con Román vamos a hablar de todo lo positivo de Córdoba, lo que se está haciendo. Y con Gustavo. Vamos a hablar, no sé si lo positivo será bueno todo, pero está justo acá en el momento justo indicado porque queremos saber qué pasa con el tema del turismo, el dólar Qatar, dólar blue, ¿qué es esto? El más impuestos. Sí. ¿Cómo las agencias? Seguramente ustedes tienen temas más divertidos porque en realidad nosotros estamos con una nueva novedad, digamos, que se suma a una ensalada de novedades que vienen con este gobierno desde hace ya un par de años, con novedades, impuestos, retenciones, trabas para que los pasajeros puedan viajar al exterior. Y bueno, ayer se oficializó una más, digamos, ¿no? Se suma una nueva retención, que se suma al impuesto país. A ver, te lo hago corta. De un paquete de turismo, del precio oficial de un paquete de turismo, le tenés que adicionar un 30% por impuesto país, que es un impuesto que ya tiene un par de años, ¿no? Sí. De ahí a una retención de un 45%, ya estábamos hablando de un 75%, y ahora se agrega un 25% más de adelanto de bienes personales y demás. De hecho, no está muy bien claro de a qué se corresponde. Pero, o sea, esto sería, ¿vos gastás con la tarjeta en el exterior? Vos gastas con la tarjeta en el exterior y vas a tener un dólar, o te van a tomar un dólar estimativo a 315, 314 el cambio, digamos. Sí. 314 pesos por dólar. ¿Te conviene usar dólares? Puede ser. Si tuvieras el billete, capaz nomás que te conviene el billete. Ahora, si vos podés entregar esa... recuperar esos impuestos o retenciones por intermedio de por tu condición de fiscal, digamos, darle al contador que te lo recupere, recupera casi un 70%, casi un 100% de lo que sale, ¿no? Sí, a ver, frenate ahí, porque yo tengo mucha gente que dice, no, yo lo recupero porque presento la factura y qué sé yo. De los que yo conozco, no lo recuperó nadie. Y si lo recupera los dos años cuando ya perdió valor. Nadie. Exacto, pará, tal cual. No lo recuperó nadie y encima le cayó una inspección. Sí. O sea, es totalmente cierto y es la realidad, es la triste realidad, y que el agente de viaje siempre le plantea eso al pasajero y normalmente el pasajero termina diciendo, mirá, no me meto más, voy, ya está decidido, si tiene la parte, digamos, si tiene la decisión económica y la posibilidad, va directamente y lo paga, ¿no? Ni hace ese trámite porque, como dicen ustedes, es engorroso, dura mucho tiempo, tenés que tener un contador porque sí o sí lo tiene que presentar un profesional, o sea que no todas las personas cuentan con todo eso. Requisitos, sí. ¿Eso es comprando el paquete? Comprando todo lo que sea servicio. ¿Se va con tu cuenta? Por ejemplo, si viajas por tu cuenta, que es lo mismo. Es totalmente lo mismo. Lo que gastes en el exterior se va a aplicar. Lo que gastes vos en el exterior, por débito, crédito, va a tener estas condiciones. Vos acá, si vos vas por tu cuenta, de última vuelta. Por el sur de Brasil, lo más común, ¿no? Que vas en auto. Vos vas en auto. Sí. Todos los gastos que vos hagas en el exterior van a venir con ese incremento. Con ese incremento y con ese valor de dólar, claro, y ese cambio, tipo de cambio. Digamos, ese tipo de cambio. O sea, le están diciendo a las agencias no vendan más paquete al exterior. Esa es la idea. La verdad que nosotros ya venimos de hace mucho tiempo, criticando esta política del gobierno nacional de tener
de tener esa filosofía de que es un privilegio salir de viaje y cuando en realidad es un derecho de todos. Tal cual. ¿En qué decide gastar su dinero? Claro, y a dónde decidir vos viajar, ¿no es cierto? Aparte, no todo el mundo viaja por placer, algunos tienen que viajar por necesidad, cirugía y otras cosas. Tal cual. Entonces, por lo menos hacer una diferenciación también. Sí, de hecho, ponen al turismo dentro de una sola bolsa, que es el consumo de productos en el exterior y cómo se va el dólar al exterior por compras. Compran allá y nos no meten acá. En las compras de electrodomésticos, de maquinarias, de todo. Entonces, todo es dólar turista. Todo lo ponen dólar turista cuando en realidad ya está comprobado y se lo hemos mostrado, demostrado a través de la Federación, de que por el factor turismo, por motivo de turismo, no llegamos ni al 40% de lo que se mueve en el exterior. O dólares que salen. De hecho, en plena pandemia no había aviones, no había ninguna frontera abierta y sin embargo no había dólares en el banco. O sea, nosotros no somos el motivo claro. fundamental de que no haya dólares hoy en el Banco Central. De ese 40% de turismo, que se va por turismo en el exterior, vacacional no llega ni al 30%, motivos vacacionales. Todos los otros motivos son como vos decís. Deportivo, trabajo. Educativo, trabajo, medicinal. Tenés miles de opciones por qué tenés que viajar al exterior. Así que bueno, obviamente que repudiamos esta nueva medida. Entendemos de que atentan contra toda la fuente de trabajo. Yo no entiendo de que este gobierno, lo saben, porque no es que no lo sepan, que el turismo, primero, es una industria noble, ¿no? Que genera muchos ingresos, genera mucho trabajo, transversalmente en todas las actividades, no a un solo sector, sino a todos, economías regionales que viven solamente del turismo. Entonces, es muy ilógico lo que están haciendo, porque el turismo es una balanza entre lo que salen a lo que entran. Vos cuando entran turistas extranjeros, traen dólares genuinos, claro. genuinos al país, claro. ¿no es cierto? Sí. Ahora, si vos no dejás salir argentinos, nosotros vamos a perder la posibilidad de tener conectividad. No hay líneas aéreas que van a venir solamente a traer claro. gente de afuera, nada más. Claro, y vuelven vacíos. No pueden volver vacíos. Vacío. Entonces, esta es una balanza que hay que tener y no hay que poner trabas, y esto obviamente, con todo lo que estamos pasando, la recuperación que se está dando en el mundo de la conectividad, que no llega ni siquiera al 60% de lo que estábamos antes de la pandemia en el mundo, no hay aviones en ningún lado. Una compañía aérea dice, voy a poner una máquina en el aire y los países se matan. Le dicen, vení, te doy todo, te pago todos los equipos, lo que vos quieras, porque necesitan más conectividad. Nosotros damos una imagen de que vamos a poner más trabas, no van a poder salir los argentinos y obviamente las empresas de aerolíneas no toman a Argentina como un posible destino. Sí, sí. Bueno, ahora me vas a decir, voy a hablar con Román, porque este tema la verdad que me tiene muy, sinceramente te lo digo, yo como argentino que me gusta viajar y con mucha gente que le encanta viajar, y ves la posibilidad que la ves truncada por este tipo de cuestiones, vos decís, al final, ¿qué es lo que quieren? Claro. O sea, estoy muy caliente con este tema, no quiero hablar. Román. Sí, no. Te trajeron a un lugar, te trajeron a la hoguera acá. Claro. Bueno, ¿por qué Córdoba se la ve tan linda? Contame esos proyectos. Y sé que tenés un equipo que siempre te acompaña y son ahí. Mira, caballo de batalla tremendo. En cierta manera, lo que se estaba hablando de turismo, sí. y esto es una realidad, me toca verlo a mí por la parte deportiva, al equipo de deporte que comanda Medardo de Ligorria y con mis compañeros, que estamos siempre buscando instalar a Córdoba desde el deporte, y en eso seguimos el lineamiento que marcó el intendente Martín Yardor, el secretario de gobierno Miguel Siciliano, es instalar Córdoba, la marca Córdoba. ¿Y a partir de qué?
a partir de la maratón, a partir de la vuelta ciclística, a partir de lo que fue la final Tigre-Boca, de lo que fue la final de la Sudamericana, de posiblemente ahora la visita de nuevo de la Copa Argentina. Digamos, lo que genera el deporte como turismo. Y en eso, Córdoba está abriendo una puerta con todo lo que eso trae aparejado para el kiosco, para el hotel, para los restaurantes. Digamos, en estos eventos que estamos hablando, los hoteles estuvieron todos llenos. Sí. Entonces, no es solamente un hecho deportivo, sino que viene aparejado también lo económico, lo social, el roce, porque lo que planteaba, digamos, esto de las líneas aéreas, pero también el hecho del feedback cuando uno conoce gente de otro lado, conoce culturas. Córdoba se está instalando como un destino que no era un destino turístico. Y en eso estamos haciendo mucho hincapié en el tema deportivo. Y bueno, ya como vos lo decías, después vamos a tratar el tema de la maratón, pero tiene mucho que ver eso y te voy a contar algunos números de la maratón y la relación con el turismo. En eso, por ejemplo, si vos te pones a ver el trazado de la maratón sobre Costanera, hoy Córdoba se ha convertido en la capital del arte urbano. Y vos tenés toda la costanera, mientras los corredores van corriendo, los lienzos pintados en los murales. El río recuperado, que por donde va la maratón, donde fue la vuelta ciclística también, está todo relacionado lo que se está hablando. Hacen en la costanera, yo he visto que hacen paseos turísticos los guías y los turistas en monopatín. Sí, también. O sea, está tan lindo y tan apto para eso que eso es una novedad. Y permanentemente gimnasia en el río, para adultos mayores, para las personas que quieran ir a hacer gimnasias, se han generado paradas donde se hace gimnasia familiar y eso es todo parte de la recuperación de nuestro río. Como dice Miguel Siciliano en muchas ocasiones, las ciudades importantes del mundo crecen mirando su río. Nosotros históricamente le dimos la espalda al río. Hoy estamos empezando a mirar nuestro río y a crecer hacia allá y tomar el río como un factor de turismo, de crecimiento, de bienestar. Pasa por ahí. Bien. Simplemente pensaba que a la vera del río está el gigante Alberdi. Y Belgrano vuelve a la liga. Bien turco. De todos modos, no va a tener público visitante. Sí. Porque tiene tantos socios Belgrano que cubre la capacidad del estadio. Pero la idea de Luis Fartime es jugar en el gigante Alberdi. Y bueno, los grandes van a venir a jugar a la cancha Belgrano. Algo de gente va a venir también. Y también lo pone en el mapa a ese sector de Córdoba, que es la costanera. Está bueno que esté embellecida, porque no ha pasado muchas veces las transmisiones de TIC. Decían, che, está media oscura Córdoba, le faltan luces, quejas, críticas. Entonces está bueno recuperar la ciudad porque vamos a estar más a la vista de todos, por ejemplo, a partir del fútbol, ¿no? Exactamente. Hago hincapié en lo que decía el turco. Qué lindo momento que está viviendo el deporte y el fútbol de Córdoba. Belgrano con su ascenso, que todos lo estamos esperando, yo soy hincha de Talleres, todo el mundo lo sabe, pero digamos, estaba haciendo fuerza y estoy haciendo fuerza por Instituto ahora para la instancia que viene. Por Racing. Lo importante, por Racing, lo importante que es para la ciudad el hecho de que nuestros equipos vayan generando estas instancias. Ni hablar que Talleres está ante esta posibilidad de acceder a la Copa Libertadores y todo lo que eso genera. Cuando Talleres jugaba acá y veíamos gente de otros países, de otros lugares, lo que genera esta movida que se ha dado con el fútbol en el que nuestros equipos se están potenciando y están creciendo. Así que festejo lo de Belgrano, festejo lo que se pueda dar de Instituto y ojalá que se también lo de Taller. ¿Te animás a tirar un campeón de la Liga? De la Liga. Sí. Y lástima que San Lorenzo reaccionó tarde, pero si no éramos campeones seguro. Pero bueno. Voy a decir algo. Vos que estás muy cerca y esto tiene que ver con el deporte, pero lamentablemente está empañado por otra realidad. El miércoles Boca recupera el partido con Gimnasia. Sí. Se juega en la cancha de Gimnasia. Y sin público. Con público. Una vergüenza. Sí, la verdad es que está nada. Muy mal. No pasó nada. Acá no ha pasado nada. Como si no va encaminado Boca al título. Pero lamentablemente esto no tiene nada que ver Boca, ¿no? Fue el presidente de Gimnasia que sobrevendió
entradas y después se hizo el sota. El sonso, sí. Y la policía provincial que no supo manejar la situación. Pero Boca, sí, Boca va encaminado aparentemente al título, no sé, en Copa Argentina. Ahí me parece que Román va a discrepar. Si llega tarde. Está jugando bien Talleres. Le tengo fe a la otra llave, del otro lado. Talleres, hay que decir, Talleres está a un partido de la Copa Libertadores, ¿no? A un triunfo. En realidad, a un triunfo y sí, también Boca depende de la otra, que Boca llegue a la final. Y no, pero si Patronato desciende, que lamentablemente está casi condenado. Sí. Patronato no puede jugar Copa Libertadores y desciende. Claro. Entonces, si es Patronato, Talleres juega con Patronato la final y sea cual fuera el resultado, va a jugar Copa Libertadores. Y si es con Boca, también. Bien, tenemos números para vos. Vamos. No, tenemos números para Román. Tenemos números para Román. La selección. Para el escalonero. A ver. Me descarrilé, Román. Sí. No, claro, bueno, y acá estamos descarrilados. Claro, obvio. Dale. Tenemos números para nuestra selección argentina. Scaloni, el de camino de vida, es un número uno. Es el líder, el guía, el que tiene que estar arriba de todo. Va a estar viviendo un año uno y un año ocho con muchísimo poder, muchísima mente. Son números mentales. Va a trabajar ahí todo lo que tenga que ver con la mente, la estrategia. Ese número también da realización, pero también tiene que cuidar su nerviosismo, ¿sí? La veo bien en la Argentina, me gusta Argentina-Bélgica, me gusta Brasil-Francia. Esos son los números. Eso para lo que dicen los números. Selección. ¿Qué opinan ustedes? Nosotros nos vamos a un corte, se van a quedar un bloque más. Tengo un par de preguntas explosivas. Quiero agradecer al Córdoba. Ahí está, dale. Que está aquí entregando en diferentes puntos de Córdoba. Podés seguirlo por COIS en las redes. Y ver en qué punto podés ir a hacerte la revisión para los lentes. Se han entregado más de 600 ecolentes con cristales en las escuelas primarias y más de 5.000 entregas en todo lo que va de este momento. Excelente. Quédatelo para el video clip de Polígono. Te cuento algo interesante de los ecolentes. Sí. Ese lente se hace con cuatro tapitas de gaseosas. Sí, De gaseosa, de agua, digamos. Lo que antes era basura se está convirtiendo en la economía circular, en productos útiles, tanto para la gente como para gente que genera puestos de trabajo. ¿Qué haces así, vos de afuera? Vamos a un corte, quédate ahí porque hay más descarrilado en el próximo bloque, dale. Fuera de control. Tercer bloque del programa y último, bueno. Quiero agradecer a Testarossa, mi mecánico, mecánica integral, te brinda gratis revisión de freno. Tenés que ir, Turbo, ahí, ¿eh? Control de tren delantero, tenés un 20% de descuento si vas de parte descarrilado. Bueno. Te hacen el balanceo y alineación 3D, lavado premium, lo encontrás en la avenida recta Martinoli 5643. Bárbaro. Quiero agradecer también a Maestros Pizzero, la mejor pizza a la parrilla, eso, Román. Cuando vengas a casa, pizza a la parrilla gourmet. Y los encontrás en Instagram como Maestros Pizzeros. Y quiero agradecer, esto es mío, mi personal trainer, Geo-Bernio, mi personal, y a Tefi Maldonado, que es mi profe de pilates, y a mi cirujano, Juan Tomasino, que es un número uno. Está bueno, full usted. ¿Algo más? Claro. Sí, estoy full, a pleno, estoy a pleno. Y si no me cobran en dólares y me ponen el 30, el 25, ya me cobran. Nosotros le agradecemos a Diego, mirá, mirá la facha. Entonces, si tu mamá no te enderezó el personal training, menos. Yo soy profe de educación física. Trabajo. Usted no sabe nada. Y soy amigo de Coca, yo también. Bueno, Román. Yo soy amigo de antes. ¿Y qué pasó? ¿Dejaste la carrera? Este muchacho cree que Michael Jackson era blanco. No, Jackson, te quiero contar. Escuchá, no me quites tiempo que tienen que hablar los invitados. Escúchame, proyectos, todo lo que se viene, Román, la maratón, todo. Bueno, la maratón se corre en Córdoba en las categorías que se hicieron las ediciones anteriores, 5 kilómetros, 10 kilómetros, 21 y 42. Hay premios en plata, ¿no? Hay premios en plata, está la medalla reciclada, hablando de COIS, sí, para cada competidor su medalla reciclada. Se va a recorrer por la costanera. Ya están cercano a cubrirse todos los cupos. Habíamos previsto 15.000 inscriptos. Quedan algunos pocos, así que acá este equipo que se apure. Bueno, que se apure para Guille, Pechera. A la de 5. Yo voy a participar en la maratón, yo voy a bajar la bandera.
Y con este físico de ajedrecista, ¿qué querés? Claro, no. Acercamos el agua. Estamos en lo que... Bueno, ahora Córdoba va a ser sede de la Copa América de Ciegos. Sí, exactamente. Que eso lo organiza la municipalidad. Y bueno, y ya también programándonos con la temporada de verano, la temporada de pileta, que la verdad que todos los últimos años ha sido un éxito, a pesar de la pandemia y todas las restricciones que había, nuestros centros deportivos brillaron, las piletas fueron un lugar de esparcimiento y la verdad que fue un oasis para los vecinos. Digamos, yo me tocaba estar con gente de, por ejemplo, Nueva Córdoba. Y me decía, no sabes, para nosotros lo que fue la pileta del Parque Sarmiento, tener un espejo de agua, poder llegarnos. Estamos con toda la expectativa puesta también en la temporada de verano. Y bueno, esto tiene eso, de permanentemente un objetivo. No hay verano, no hay sábado, no hay domingo, porque eso es lo lindo del deporte. Estamos siempre en movimiento. Bueno, buenísimo. Un aplauso para todo lo que se viene de... Aguante los murciélagos, porque los murciélagos no se quedan siempre bien. Casi siempre le ganan a Brasil, son unos clásicos bárbaros. Yo le tiro la primicia. Johnny Valeta va a estar todos los días animando entre partido y partido, porque se juegan todos los días todo contra todos. Sí, señor, muy bien. De 14 a 19 horas todos los días, Johnny Valeta ahí animando los entretiempos. Bueno, y ahora me pongo heavy de vuelta. Sí. Gustavo. Che, me van a hacer quedar como... No, pero mirá. Que justo el rubro ese. Gustavo, si vamos juntos, boludo. Me hago cargo. Está enojado con el dólar. Está el dólar gallardo ahora. Escuchame, no, vos también. ¿Cuál es el dólar? No, vos también venís con nosotros. Vos sos el ángel. Vamos todos al fondo del mar con vos. Escuchá. Bueno, escuchá. No, que está enojado con los dólares. Está el dólar gallardo. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? ¿El dólar gallardo? ¿Cuál es? El que se fue a la mierda. No. No. Me lo pasó mi amigo. No te la querés llevar que, para animarlo. En la presentación de la maratón, digamos. Claro, ahí está. Oye, se chocan la mano los dos y se ríen los dos. Una cosa de loco. Escucha, Gustavo, y el otro se ríe, vos lo trajiste. Escucha, Gustavo, ¿hay solución para esto? Te digo porque. Ya desde hace un par de años atrás, el tema de que no puedes comprar el pasaje con tarjeta, una locura, una locura eso. Bueno, hay muchos que me preguntan si estas medidas dejan muchas personas o muchos pasajeros afuera de la posibilidad de viajar al exterior. Yo creo que eso ya quedó bien marcado a partir de esa medida. Cuando no pudimos vender más pasajes o paquetes turísticos con financiación, ahí es donde quedó la gran mayoría del mercado afuera de la posibilidad de viajar. Yo pienso que esta medida no va a modificar la gran parte de los pasajeros que están pensando viajar en la próxima temporada, porque si ese pasajero ya se organizó, ya tiene pensado viajar, hay muchas consultas, mucha demanda para el sur de Brasil, para lo que es los destinos brasileños, sobre todo porque Córdoba ama mucho Brasil, ¿no? Sí. Es más Brasil que Costa Atlántica, te doy un ejemplo, ¿no? Pero más allá de eso, ya el pasajero ya pensó, ya se organizó, esta medida me parece que la tiene asumida. Ya veníamos con anuncios, ya estaba sabiendo de esta situación. Sí, yo calculo que básicamente vamos a tener una temporada que va a estar... con mucha demanda, quizás el pasajero diga, bueno, no voy al nordeste, bajo un poco a Río, de Río bajo a Florianópolis, de Florianópolis me voy a Torre, este es un ejemplo, o no voy 15 días, voy 7 y así, o cambio de hotelería, pero se acomoda, ese margen se va a acomodar en el servicio seguramente y van a vacacionar. Sí. Después los destinos nacionales están que explotan. Porque bueno, que explote Córdoba. Que explote Córdoba. Córdoba va a explotar. Córdoba va a explotar siempre. Bueno, decirle a Pancho que me mantenga. Si me tienen las imágenes esas listas, le agradecería. Bien, redondeando el tema, la gente se tiene que acomodar. Sí. O sea, hasta que se vaya este gobierno, digámoslo así, o se quede. Claro. No creo que se queden, pero bueno, es una opinión personal.
Román, a fondo con la maratón. A fondo con la maratón. De verano. El día, sí, descarrilado va a tener. Día, hey, voy a estar en la maratón cubriéndolo. No sé si estos se van a animar a correr. Nosotros te cuidamos. Nosotros conmigo. El día, nosotros te alcanzamos el agua. ¿Dónde se inscribe la gente? Bueno, la gente se inscribe por internet. Y para retirar sus kits, el día viernes y sábado, de 10 a 18, va a estar la Expo Maratón, donde va a haber 60 stands que tienen que ver con la Expo. Y bueno, ahí pueden retirar sus kits. Mira, te comento algún dato. Un puestero en la vuelta ciclística de la Expo, que tenía su puesto con cosas de bicicletas, vendió en esos dos días en la Expo lo que vende en tres semanas en su local comercial, claro, en Córdoba. Bueno, por eso esto es una fiesta que arranca el día viernes y va a llegar hasta el domingo, y bueno, y es para que lo disfrutemos todos. Para que les convenga a todos. Sí, sí. Ah, ¿puedo ir bicicleta a la maratón? No. Te van a sacar, digamos, igual, claro, va a salir como el doble Gaudano. Sí, le vas a tener que reforzar la cubierta igual que Guillermo. Una bien grosa para cosas que no se aplasten. Pero bueno, no me hagas así porque no vas a venir a la maratón. Bueno, mañana es el Día de la Madre. Mañana es el Día de la Madre. Así que, bueno, yo me tomé el atrevimiento de alguno de ustedes. A usted no les puede pedir porque sobre la hora, ¿no? Nuestro productor. Pero se ríe el turco porque sabe que es verdad. Pero bueno, tenemos las imágenes de alguna de nuestras madres para festejar este día tan maravilloso que va a ser mañana. Así que, feliz día. Nuestro señor director, para las madres, feliz Día de la Madre. Y nos puede pasar ese video. ¿De quién te habló vos, Román? El que no sabes quién es. El enmascarado. El enmascarado. Para ti nacieron versos desde mi alma, ese amor y esa ternura que me da. Por las horas de esas noches desveladas, por todo eso yo te quiero regalar mi canción y mi plegaria que te llama y te nombran de este modo en mi cantar. Al decirte que te quiero, Madre Santa, mi garganta hoy florece más y más. Bueno, llegamos al final del programa. Ah, papá. Espero ¿qué me que lo hayan decir? Pasado bien. Bien, nosotros nos vamos. Bueno, espero que salga todo bien, Román. Gracias, gracias. Como siempre, va, digo, espero gracias que salga todo bien. Por la onda que nos dan, por el acompañamiento. Siempre. Y bueno, todas nuestras madres, las de ustedes que nos están mirando acá, la nuestra que. Digamos, a cada, en su parte, el orgullo que debe tener de todos estos pasos. A pesar que nos vean descarrilados, saber que estamos dando los pasos y ojalá que lo de la maratón sea una fiesta. Va a ser. Y bueno, y ellas desde algún lado van a estar mirando nuestro desempeño. Así que gracias. Gracias, Gustavo, gracias por estar. Gracias por la invitación. Tenés las puertas abiertas, igual que Román, como claro. Siempre, para que vengan y que nos den su voy a volver, vista. Voy a volver y a hablar de otras cosas. Sí, yo después, igual. ¿A dónde nos vamos? Como Román juega al ajedrez, después le voy a preguntar. En el mundo está cada vez más difícil jugar al ajedrez. ¿Por qué? Inglaterra se quedó sin la reina, Estados Unidos no tiene las dos torres y en Argentina cada vez menos peones. No. Bueno, nosotros nos vamos. Feliz Día de la Madre para todas las madres. Nos vamos hasta el sábado que viene a las 21 horas aquí por Canal C. Maravillosa la gente de Canal C, así que el aplauso también fue para ellos. Feliz día de la madre. Chao.